sacerdotes. ¡Le han dado al Nen! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Proteged al Kyrie! ¿Qué? Oye, ¿qué clase de... Te voy a destripar. Justicia. Muero con mi obra a medias, tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos. La cámara nos dará el poder de un dios. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? Una más. Vale. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. ¿Tensa? ¿Listo? Sí. ¡Cucu! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como 16 hienas. ¿16? Y son muy siniestras. La verdad es que... prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. ¿Ah? Muy bien. Venga. ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón, ¿no, Bayek? Eres el Medjay. Cuando sea Medjay, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medjay. Eres muy cobarde. Eso es mentira. ¿Y lo de la cueva de la hiena? ¡Calla! ¡Ya basta! ¡La arena me está quemando los pies! A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Yo quiero que mis pies ardan. Está delante. ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando. De acuerdo, te veo en la ceremonia. Adiós, Tenshira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuál es? El grande, con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. ¡Senu! ¡Senu! ¡Ven aquí! ¿Por qué estás llamando a Senu? Tenshira me dijo que le robe alguna pluma. Así en la ceremonia del pesado iré al campo de juncos. Anubis pesa tu corazón frente a una pluma. Pero no puedes interferir en la ceremonia del pesado. Es sagrada. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Los asusté! Está bien. Así pasaremos más tiempo juntos. Disfruta del camino. Quédate conmigo. Lo haremos juntos. ¡Rotherhui!
El viento se levanta. Es la única forma de tirar bien. Ojalá pudiese poner 100 flechas en este arco. Esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjay, sí. Papá, ¿en qué consiste ser Medjay? El primer Medjay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un Medjay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en Medjay? ¡Claro que lo harás! ¡Eres mi hijo! ¡Pero paso miedo! Intento tener valor, pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un Medjay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día, me trajo por este camino. En la cima, me dijo una cosa. Una palabra que me cambió. ¿Una palabra? Vencí al miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Créeme, lo harás. Claro, lo haré. Pues salta. Ven aquí, no estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. ¡Ah! Cállate, pequeña basura. ¡Ayuda! ¡Socorro! Es Chelsira. ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. ¡Medjay Bayek! Vete, ya. No puedo. Me asusté ir solo a casa. ¡Oh, Gemu, haz lo que te digo! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Medjay Bayek! Yo soy el Medjay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? Montón de mierda. No hay tiempo que perder. ¡Ah! ¡Muere!
como hables, estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. ¡Medjay! ¿Pero qué he hecho? ¡Calla! ¡Basta de demoras! ¡Ven! ¡Muéstrate! ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante, hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado, no pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. ¡Quieren saber cómo utilizar esto! ¿Cómo, Medjay? ¿Tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Han alertado al faraón! ¡Insisten! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo. ¿No? Papá, lo puedo coger. ¿Qué? No, Gemu, no. Nos van a hacer daño. Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé. Hay que irse ya. ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... ¡No, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¿Qué es esto? ¡Alto! ¡Es una locura! La serpiente acepta tu respuesta. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Ah! ¡Cállate! Dábamos por muerto. No has podido salvar a tu hijo. Ya no existes, Bayek de nada, padre de nadie. Aquí, aquí y aquí está tu nadie. ¡El oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda!
hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? ¿Preparado? El viaje es largo. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro, ya veo. Y Bayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. Son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. ¡Genial! ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. Necesito el botiquín. ¿Sigues buscando la ciclosporina? Seguro que la metí en el botiquín. Tengo la ciclosporina. 2 centímetros cúbicos. Recuerda limpiarte con alcohol. Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Pregunta de día y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. Thank you.
de proteger esta gran tierra. En Alejandría prospera la serpiente y vive allá. Tengo que encontrar a las dos. Llamo. Aquí vive mi viejo amigo Menehet. Estará en el templo. Como siempre.
Esto lo escribí yo. Es necesario. ¿Cómo voy a encontrar a Aya entre tanto pergamino? Muy bien. Serapis. ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está Aya? ¡Ah, Serapis! Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. Ah. Eres Bayek, ¿no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme. Lo siento, buen amigo. Creo que estás borracho. Esta biblioteca es para intelectuales, de verdad. Está escondida. ¿Quién eres? ¡Ah! ¿Con qué interesado en versos homéricos? Ven por aquí. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filáquitai de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso, Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? No me respondes. Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará, tranquilo. Mira, ahí va Fano. Se cree que es poeta. El nuevo Sófocles. Hasta aquí llego. El camino hasta Aya está en ese monumento. Es justo ahí. Ten un poco de fe. Debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin Gemu. Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas. Marcas de justicia. Ah. Maté a Medonamun con esto. Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. A decir verdad, lo disfruté mucho.
Te echaba de menos. Yo a ti también. Yo también maté a Acteón. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Aya. Pero me descuidé. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará. Fíjate. Se lo cogí a Acteón. Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? La declararon criminal. Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes. Un arma de justicia. Ingenioso. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré esto. Encontrarás información en la oficina del escriba real. Pasa mucho tiempo en los baños. Ve al palacio cuando no esté. ¿Y tú? No puedo salir de aquí mientras Genadio esté en las calles. Se ha propuesto matarme. Además de la serpiente, veré qué puedo averiguar de este Genadio y lo silenciaré. Descubre quién es la serpiente y enséñale la cara de la muerte. Nos reuniremos en el paneo cuando mates a la serpiente y a Genadio. Mi corazón ya te está echando de menos. Y yo a ti, mi amor. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take.